¿Tienes un récord de voz? ¿En qué? En singing, the highest vocal note. How do you train for it? Well, you did opera, then obviously those higher scales, everyone can't do them. That's so. Right. It was really, really hard. I would train basically every day, you know, in the world. The world's largest kickback after watching that one. Well, our next record is certainly something to sing about. Please welcome Adam Lopez to the show. Thank you. Tell us what that is. I sang the high, it was a D7, which is the last D, sing my D7, and hopefully try and beat it as well. So that's a D7, so not Eminem's mind's D12, but it's a musical note. No, that's correct, a D7, yes. How did you discover that you had this remarkable high vocal talent? Well, I'm a singer, and I guess naturally, as part of my instrument, as part of working my instrument out, I work on my vocal range and dynamics and all that sort of stuff. So yeah, it came naturally to me to just work on scales, and I ended up going higher than I had intended, and yeah. Now I've got to ask, I am a man in all possible ways. It's like having a bike accident as a 10-year-old filling a crossbar. No, you know, it's all there, it's definitely attached. I think it's all perfect for you tonight, and as usual, yes. Any Guinness World Record attempt needs shooting. We'll be playing the first note, which is A below D for all musicians. Este, el man ese que está parado ahí, es sí. Un hombre que tiene oído absoluto. A below D for all musicians. That is four notes below Adam's current record. So once he gets four notes above the starting note, he will hit his current Guinness World Record. Okay, so his fourth note, he'll equal the record. He will. Fifth note, he will go beyond that. He will break it. So anything above D7 is breaking his record. So we have Jeremy here on set, who has perfect listening pitch, to tell us the final note that Adam reached. Which is a remarkable ability in return. It is. And Michael as well is going to be playing that keynote to get you started. That's so right. Are you okay? Are you ready to start? Oh, I think I'm ready. We'll let you come. Let's do it. Let's go back out of your way. Start, Adam. Alright. Not sure what that note was yet. What was F sharp. That's C sharp, and it's off the piano. So how far over the record did you go? A little semitones higher than the record breaking note. So you blew it out of the water. I kicked butt. Chris, are you happy with that? I am very happy with it. It's a new Guinness World Record. Wow. Congratulations. This is all yours. I'm already happy. Whoa, it's high six nails. Thank you. Well, of course, this one is on such a high note. Definitely has a bit of class on this program. After the break, you need to style and substance this guy. Sí, el Pablito también le da, ¿eh? No, esa. Es como un silbatito, ¿no? Que de forma... Mira. Pero ¿cómo se logra eso? A ver, hazle como le estabas haciendo. Había hecho un cambio, ¿no? De lo que está haciendo, habías hecho como un silbatito. Ah, por ahí. Ahí está. Esta nota es. Un la sostenido. Ah, no. Un sí. Hay que grabarlo. ¿Eh? No, pero este se fue por acá.
Es Academia ¿sí? World Record. Este se fue un sol. Tú y Eric, cámbiense de ropa. ¿Al break? Sí, en el break. ¿Al break? Supongo. Ok. No, solo toquen porque hay chicas. Está, hay chicas, o sea, que toquen antes de entrar. Para que no las... Qué barro de este muchacho. A ver, déjame ver. Es que había un video que... No sé dónde lo tengo. Déjame ver. Sí, tengo que buscarlo. Dale, dale, con calma. Para... Que sale un contratenor cantando en la calle. Súper bonito. ¿Viste Stand By Me? ¿Lo viste? Después, si no lo viste, míralo. Es un tipo que lo fue filmando en todo el mundo. ¿Lo viste? Ah, sí, sí. Buenísimo. ¿Un contratenor cantando en la calle de artista callejero? ¿Querés agua, Miguel? ¿Vasito de agua? Sí, por favor. Dale. Pero te lleno un vasito, Miki, ¿no? No, gracias. ¿No? ¿Está bien? Después no me aguanto. Sí. Eso es práctica, ¿eh? Lo que logró ese muchacho, ¿no? ¿Pero puede cantar ahí? ¿Con esa nota que dio? No, no creo. Claro. Ay, mi estómago. Porque yo puedo hacer esto, pero no puedo cantar ni loco a esa nota. Ni mucho menos tampoco. ¡Qué crack! Impresionante este muchacho, Miguel. Genio.
Marte tiene una onda rockera. Y canta esto, es un fenómeno. Le falta una pierna, ¿verdad? No. Ah, no, no. ¿Quién es? Tiene unas cascabeles. ¡Qué fenómeno! ¿Quién es? Un contrato de la calle. ¿Qué crack? ¿Qué control es tipo? Ah, fíjate, después llegó, ¿no? ¿Qué? ¿Llegó algo? ¿No es el mismo, no? No, no, no. No, pero tienes... Uña, ¿no es? A lo mejor se va solo. No. Así es. No, no es. ¿Así es? No sé, pero fíjate, tiene el mismo tatuaje. A lo mejor sí. Eddie. ¡Ah! La puta. Tiene más, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está? Creo que es el mismo. Se te quita, güey. Bueno, Miguel, ya no se puede. ¿Para acá? ¿Cómo? ¿Va a localizar o qué? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, mejor o qué. Muy bueno. ¿Mejor o qué? ¿Qué o qué? Una genialidad. No, de ti verás. Ay, mamito. Empecé por eso, ahora me traen chingón. Ay, mamito. Empecé con los pellizcos en la parte de... En las ingles acá, juez. A Inglés, aquí. A ver, hija. Qué bueno, loco. Le regacho. Hombre, pues vaya. Ya, Michael, te reí. Implantado. Te reí bien plantado. Manuel. Creo que sí. Lo voy a averiguar. Ahora te digo. En el foro, me imagino. Ah, ya pasó. ¿Dónde están los salones tanto? No te olvides. Yo toco. ¿Qué es hora de partir? Yes. Todavía no es hora de partir. Hora de partir. Prácticamente tengo hambre, pero no me quiero llevar al yogur. Ustedes no sé, espero que comer. Me parece una excelente idea. Me parece una excelente idea. A ver, voy a averiguar. Ahora ponte a practicar. Para que saques el récord Guinness. Sí, si no, bueno, tengo vida. Está ya, foro. Pero ya, pero el está... Lo sabe, era hasta la 1-2 que estaba yo aquí. ¿Ceci está en el foro, no? No creo que más. Vianela, ¿Ceci está en el foro? ¿Ah? ¿Ceci está en el foro? ¿Ceci? ¿Sí? Sí, creo que sí. Yo no la vi pasar. Me falta Gil, entonces. Oh, es que Gil se lo llevaron a checarle lo de la mano. Ah. Doctor. Joder, eso me duele el cuello bien machito. ¿Cómo? El cuello me duele bien machito. ¿Te duele todavía? Sí, siento la... Es que no puedo voltear, güey, así todo.
Es que cuando nos puso a hacer ejercicio así, ya ves. Ajá. Él lo que dijo, suéltenlo, vean hasta atrás. Y así, ¡clac! Me tronó bien machine. No. Y sentí la tensión. Ajá. Ay, juez, no, ya no puede. Seguí haciendo los ejercicios, pero... Vamos a tocar un rato. ¿Quién dejó su mochila ahí? El profesor. ¿Y él? Ah. ¿Quién está en break? Vocalizamos, ya ve, maestro. ¿Cómo que no? Así, ¿ah? ¿Cómo que no? Así de la mañana. Ah, ¿usa esto? Sí, lo estaba usando antes de que viniéramos. Ya estaba. Chicos, la mañana, cuídense, descansen, duerman y coman rico. So good, if love is sad, it's hard to see you, I'll die for you. And now that's not that easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give.